¿Cómo está tu chaval? Son. Esto es 2023, este álbum entero, 2023. Esto entero. 2023, de momento no ha acabado. Van 92 paneles, acabados con éxito. Y los que quedan, porque no acaba el año. Casi, pero no acaba el año todavía. ¿Y cuál fue la pintada que más te gustó este año? Y si tenés la foto, te la podemos ver. Sí, porque de las que tengo que revelar, tendría que pensar, mira, una que no me gusta enseñar, pero es esta, porque es un tren de lujo de Roma y que está retirado de servicio. Y me gustó mucho tanto la misión como el modelo en sí, el Roma Express. Es una foto que no he enseñado, que no le he rulado, que no quiero que la gente la vea mucho, pero bueno, ya después de esta entrevista ya la habremos visto bastantes. ¿Y de qué año es este modelo? Estos en el 2005 creo que fue. Esto pertenece a una empresa, lo compró una empresa que se dedica a hacer cruceros de lujo. Entonces, cuando llegaban a Roma, desde el puerto hasta Roma lo separaban 60 kilómetros que lo recorrías en este tren de lujo si lo habías contratado para visitar la ciudad de Roma y que te volvieran a llevar al crucero. Entonces, el modelo es mucho más antiguo, pero creo que fue en 2005 más o menos cuando la empresa esta los compró y los modificó para hacer los trenes de lujo turísticos. Y en 2018 más o menos creo que fue, se retiraron. ¿Y la pintada que menos te gustó de este año? Bueno, tengo por ahí un chusco muy bueno. Habría gente que diría que, bueno, que no cuenta por estar en el... O sea, que no contaría en el álbum o que no contaría para sumar. Pero bueno, yo siempre digo que todo vale y todo entra en el álbum. Y bueno, es un salto, una cosa de 2 minutos, algo así, lo que dio tiempo. Pero bueno, yo creo que todo cuenta. Todo cuenta y al final, aunque sean 2 o 3 minutos, te metes, lo haces y ya está, ¿no? Quiero decir, tampoco puedes llenar un álbum con cosas de estas, pero porque un día vayas y hagas eso, tampoco pasa nada, ¿no? Yo qué sé, todo vale. Aquí la cuestión es pintar, pasártelo bien, divertirte, tener una anécdota, ¿no? ¿Vos en qué año arrancaste a pintar? Vamos a ver. Oficialmente, en el año 97. Digo oficialmente porque en el 97 fue cuando yo hice mi primer graffiti como Piwi. Mi primer graffiti como Piwi. Yo recuerdo que en el año 93 ya firmaba, más o menos. Yo firmaba desde muy niño. Pero lo que es graffiti, primer graffiti fue en el año 97, 100%. Que me hice una pieza, me moló y ya. Pues hasta ahora. Hasta hoy en día. ¿Y en esa época también se hacía el salto? Bueno, no tenía ni idea de nada. En esa época estaba yo más perdido. No es como ahora. Ahora, joder, con las redes sociales hay mucha información. Cualquiera que arranque a pintar rápido puede tener contactos o saber cosas. Hay mucha información. Yo estaba... En aquella época estaba muy verde. De lo cual tampoco me entristece para nada. O sea, me parece que todo tiene una evolución. Todo tiene un camino, ¿no? Me gusta que haya sido como progresivo.
¿sabes? No, esa inocencia de decir, hostia, ¿dónde te pintas un tren? ¿Y cómo vas? Y no sé, y me acuerdo que yo pregunté a un colega y me dijo, pues vete a Las Matas, que allí hay trenes. Y yo fui a Las Matas y de repente había trenes y me pintó un tren y dije, hala, mi primer tren fue en Las Matas. Yo creo que el de muchos madrileños fue en Las Matas. Un contacto con un talgo, mítico talgo. Hay gente que los desprecia, pero no sé, a mí me molan, tío. Yo todo lo que sea vaya por raíles, a mí me flipa. Hay gente que más clasista, a lo mejor, ¿no? Que no le da valor, pero a mí me mola. Y, de hecho, también el rollo de que mis primeros trenes fueran ahí. Yo qué sé. Tiene esa cosa que la llevas ahí, tu primer olor a, ¿sabes? Tu primer contacto con ellos. La creo en la que estás, la creaste vos, te sumaste, no. ¿Cómo fue? Me sumé muy, muy, muy tardío. Me sumé muy tardío. Fue una cosa graciosa porque es una crew bastante conocida. Una crew que fue muy activa. Y es una crew que yo conozco desde hace muchísimos años. He ido con ellos muchísimo, he pintado con ellos bastante. Y nunca, nunca, ni yo les propuse, ni ellos me propusieron. Entonces, incluso yo he hecho piezas antiguas de SFs sin estar en la crew. Simplemente iban a pintar y decía, oye, que yo pues ayudo a rellenar o pinto, lo que sea. Yo me sumaba y pintaba con ellos, les fichaba, lo que sea. En mis álbumes de muros tengo muros metidos de SF con ellos sin ser de la crew. Entonces, un día, no sé por qué, le dije de coña, joder, hazme SF. Y me dijeron, joder, claro, ¿quieres ser SF? Y dije, me da igual, sí, vale, yo qué sé, si siempre pintamos juntos, estoy con vosotros. Digo, dice, joder, no te lo ofrecí porque pensé que ibas a decir que no. Digo, bueno, sí, pues, pa'lante. ¿Y tu firma cómo la elegiste? La firma me eligió a mí. Yo no la elegí. Yo cuando era más chaval, yo firmaba muchos nombres. No tenía nombre. Pero yo con 14 años me hice skater. Patinaba en la Plaza de Colón. Y un día uno, los mayores de allí me dijeron algo así, me acuerdo, de que decían, ¿te has follado? Yo era un niño, yo decía, no. Entonces el piwi nunca folla, no sé qué. Y yo no sabía quién era el piwi. Y resulta que era una película de los años 80, se llama Porky's. Y había un personaje de la peli que se llama piwi. Para que piwi se escribe con dos S, P-E-W-E. Y me decían, es el piwi tal, ¿por qué no follas? Era un niño. Y tampoco es que folle mucho actualmente, ¿no? Pero bueno. El rollo, me pusieron el mote de piwi y cuando yo decidí hacer mis primeros grafitis, los hice. Primero hice uno como piwi de prueba. No me gustaba, yo rechazaba el nombre de piwi al principio. Y luego hice unos grafitis con el nombre de una chica que a mí me gustaba. Y como me empezó a molar el rollo, dije, a ver, yo no puedo seguir poniendo el nombre de esa chica. Y decidí poner piwi un poco, aunque no me gustaba, pero ya todo el mundo me llamaba piwi. Era la firma me eligió a mí, entonces me tocó poner piwi. A día de hoy no me arrepiento, me gusta bastante. Estoy bastante contento. Estos son unos álbumes digitales, por ahí del año 2006, 2007, que sacó una promoción Telepizza, gracias Telepizza, y me los hice por la cara. Los hice gratuito. A modo prueba, un poco, para probar y tal. Son fotos como sueltas. Mira, 2007. Ya no he llovido, menuda peluca llevaba, chaval. También mis primeros contactos, bastante con los trenes, fue en el País Vasco. Estos son los 5 trenes azules que había antiguamente. Yo tenía familia, además mi familia vivía a 5 minutos, tío, de esta cochera, era el apoyo. Yo iba mucho a verles y, pues, cada vez que iba, pues me pintaba unos panelillos, claro. Había que arrasar ahí. A los vascos de allí, pues no les hacía mucha gracia, yo lo siento, pero era lo que había. Las páginas, como verás, ya están muy rotas. En esta pieza hay una anécdota muy jodida, aunque ya prescrito, prefiero no contarla, pero aquí tiene que haber un vigilante que ya tendrá unos 50 años que todavía se acordará de mí, seguramente. Si está vivo el hombre, que yo creo que sí, estará vivo. Mira, fíjate, aquí llevaba mi panel número 160, a día de hoy llevo 620, más o menos. O sea que... Fíjate, sí. Cuando hice este panel, ¿quién me diría todo lo que iba a ver, todo lo que iba a ver detrás, Y esto es 2008, será, más o menos. ¿Qué diferencia para vos hay entre pintar calle y pintar paneles? Es muy diferente, no tiene nada que ver.
no tiene nada que ver la emoción o lo que te llevas, el cuando yo me pinto un muro me quedo a gusto, tal, pero cuando pinto un panel la sensación es muy diferente y es más satisfactorio, gusta más. Aparte que la esencia es verdad que son los trenes y tal, las paredes. Para mí, antes hacía mucha calle y de hecho, bueno, como verás ahí, hacíamos piezas de calle que curradas, piezas de calle que no hacía la gente así tan elaboradas. Pero ya, a mí perdió bastante el encanto hace tiempo, borra mucho. La M30 ya, antes que la pintaba bastante, ya empezaron a borrarla continuamente y te desmotiva un poco. Y vale que los trenes los también los borran, pero bueno, los trenes al final tiene más encanto, ¿no? Prefiero pintar un panel, aunque sea una pieza más rápida y más fea, un palancazo, cosas de esas. Prefiero pintar un panelillo, la verdad. ¿Y recordás el primer palancazo en el que estuviste? Sí, no acabé. Sí, Alcalá Universidad creo que fue. Alcalá Universidad, no acabamos, sí. También recuerdo el último, que ha sido hace unos días, muy bueno. Un palancazo de metro muy bueno. Gracias, Blondie, por acordarte de los gorditos. Mira, esta tiene una anécdota muy buena. Esto es un sitio que se llama Balaguer. Esto es en Lérida. Era un salto de una hora y me acuerdo que pintamos con Mose, en paz descanse. Murió el pobre chaval. Y entonces dijo, éramos 6 personas, y dijo, puede venir un camello naranja o podemos tener mala suerte y puede venir un Tamagotchi. Y apareció un Tamagotchi, como éramos 6, todos teníamos plata, levantamos un walker, todos eran 5 o 6 minutos. Imagínate, en un salto, o cuando viniera el conductor a verlo, se quedaría un poco con el culo roto. Un poquito de claridad. Bueno, esto es una exnovia que tuve. Ahora se ha hecho friki. Bueno, llevo muchos años haciendo ese friki. Vive en Japón. Dijo que los trenes ya no eran lo suyo. Y se está tomando por culo. ¿Y para vos definirías que tus grafitis tienen un estilo particular? Sí, yo vamos, diría que sí. ¿Y yo cuál sería? No te puedo decir, no lo sabría calificar, pero estilo pibuy. Nada, no lo sé. Mira, hoy por ejemplo me ha dicho un amigo, porque le hemos hablado de los colores, y me ha dicho, porque le tengo que comprar pintura, y me ha dicho, elígeme tú los botes, tal, que tú sabes elegir colores. Y me ha hecho una cosa muy graciosa, dice, no, los SFs, todos la verdad que sabéis meter los colores, ¿sabes? No sé si decirte si es un estilo, pero es muy, nuestra manera de pintar es muy característica. Yo creo que tú ves un graffiti aunque no ponga piwi y sabrías que es mío, aunque no lo pusiera. Lo sabrías. Pero no sabría decirte si tiene un estilo, o sea, si tiene un nombre, es estilo o qué. Mira qué buena esta noche vieja, tío. Salí 2007. A ver. Mostro es el soto. Ha prescrito ya, no pasa nada. Puede decir. ¿Y cómo es eso de prescribir? Porque han pasado más de 10 años. Ya, bueno, aunque esto creo que no se consideraría delitos, pero bueno, por si acaso, yo le di 10 años y ya todo esto está prescrito. Estamos en 2023. Todo esto ya se fue al carajo. Me lo cuenta. Entonces estábamos con lo de las cartas. Queso, ¿eh? Sí. Está bueno el queso, está bueno. Cuéntame, ¿estábamos con qué? Con los juicios, ¿no? Sí, o cartas, así, problemas. Me han cogido muy pocas veces en mi vida trenes. En muros me han cogido miles. Porque en muros nunca corro, me da igual. Y normalmente te perdonan, no pones problemas, no te ponen problemas. Pero en trenes he tenido pocas cosas. Los dos primeros que me cogieron, que me iban a juicio, los dos salían sueltos por falta de pruebas. Y en otro juicio que tuve, sí salí, me tocó pagar, Metro de Valencia, 1.800 euros. A día de hoy, si tú no lo has pagado, yo tampoco. Y eso, 2014, eso ya prescribe rápido. Vamos, ni lo voy a pagar, eso lo apoya. Así que te diría que tema multa y eso lo llevo muy bien, por suerte. Um,
seguís sacando foto analógica vos de lo que pintás, ¿no? O que son fotos digitales que las imprimís. Foto digital, revelo. Yo revelo cada 6-7 paneles, pum, revelo. No me gusta acumular muchas fotos. Me gusta la esencia del álbum, tío. Yo soy vieja escuela. Yo me albumcito, pongo a comer, me lo chequeo, viene un amigo, le digo, toma, míratelo. Me gusta tener mis fotos. Muros no. Muros llevo sin revelar desde el 2012, más o menos 2013. Creo que fue la última vez que revelé muros. Pero trenes, además colocado cronológicamente, estricto. Siempre intento poner dos fotos, una de cada ángulo. Me gusta. Bueno, recién mencionabas eso como de correr. ¿Qué onda? Vos decís que sos un gordo feliz. Bueno, a ver, lo gordito lo de correr lo llamamos jodido. Hay veces que la gente en algún marrón ha flipado conmigo y me ha dicho, hostia, corrido. Pero es verdad que lo llevamos jodido. Pero para todo lo que he pintado, todo lo que he hecho, los marrones que he tenido, he librado de muchas. He librado de bastantes. ¿Te ha pasado de no llegar a correr lo suficiente y que te agarren? Te diría que a la carrera no me han cogido nunca. No, porque además me pasó una curiosa. En el año 2000, en Soria, esto lo sabe ya, los madrileños antiguos lo saben algunos. Pasó que me dieron un marrón la Policía Nacional. Llegué a hacer una línea, tío. Me acuerdo perfectamente. Hice una línea aguada, hice otra y ya salieron por el morro. Nos estaban vigilando. Y yo eché a correr y un policía corrió detrás mío. Luego un comisario me dijo, te vi gordito y dije, voy a por ti. Dice, pero macho, no hubo manera. También año 2000 yo era más chaval, ¿no? Ahora ya tengo más de 40 años y ya pesa. Y bueno, corrió detrás mío, no me cogió, pero el coche sí me alcanzó. Salté a un tejado, el tejado se rompió, yo me caí para abajo, me rompí el brazo, creo que fue. Y luego fui por ahí muy jodido porque la caída fue dura y me escondí y ya me cogieron escondido. Pero ni siquiera en esa me cogieron a la carrera, no. Hace poco he tenido una en París, fue muy guapa porque yo escuché el marrón, ni lo vi, yo escuché los gritos y eché a correr como pude. Y cuando yo ya salí todo, me dijo un colega, tío, es increíble. Dice, porque cuando me he querido dar cuenta, no te he visto y ya estabas en la... O sea, y cuando ya salí a la calle, tú ya estabas en la calle. Tocó subir 3 pisos por escalera de un respiradero. Y me dijo, es increíble, tío. Dice que yo he salido como una bala detrás. Dice, no te he cogido. No lo sé, tío. Estoy gordo, pero yo creo que el miedo me puede más. el miedo tiene piernas, ¿eh? Entonces, pues, se podría decir que en algún momento pintando puedes llegar a sentir miedo. Sí, claro. Es un ser humano. Yo, para tirarme, no tengo miedo. Pero en algún momento sí lo puedes sentir, sí. Lo que pasa es que tampoco soy tonto, yo analizo un poco la situación antes de pintar y valoro si en caso de tal voy a tener un posibilidades de escapar o no, si no, no entro. Si la misión es muy suicida, no entro, porque yo también digo, a ver, peso 130 kilos, 40 años, ¿dónde voy? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces tengo que valorar también un poco eso, pero vamos, que me tiran sitios que te digo yo que la mayoría de grafiteros estando, si se opusieran con mi peso, no entrarían, dirían, qué mal acoger. O sea, yo he pintado en sitios que he entrado y he dicho, vamos allá un pollo, yo estoy cogido, a mí ya me da igual, y yo entro. Pues para que también, pues a lo mejor pinto más rápido, porque si en vez de estar 20 minutos estoy 12, pues oye, menos riesgo, pero bueno, yo qué sé. Al final, si quieres pintar, hay que tirarse, no te lo van a regalar. Che, ¿y qué te gustaría pintar el año que viene? O sea, objetivos que te queden por pintar. No, objetivos... A ver, no estoy obseso con el tema de los países, los modelos, tal. Me chupa la polla. Me puedo morir mañana perfectamente, que si no me he pintado Nueva York, tal, me da igual. Nueva York está en mi lista. Me gustaría el año que viene Nueva York, Chicago, me gustaría. París es un sitio que ya he ido unas cuantas veces, yo creo que es de los modelos que más me gusta. Y me gustaría ir a París el año que viene un par de veces. Pero no... Los únicos así en mente, yo creo que va a ser Nueva York, Chicago, que lo haría a la vez. Y me gustaría ir a Cerdeña, a la isla, que tiene unos modelos antiguos muy potentes. Lo demás me da exactamente igual, lo que vaya saliendo.
No sé si el año que viene. Este año está muy activo, descuido otras cosas. El año que viene me gustaría tomármelo con más calma porque no es el que más rápido corre, sino el que más tiempo aguanta. Y no hay prisa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo quiero pintar y quiero pintar hasta que el cuerpo aguante. Hasta que un día, por algo físico, diga, no puedo más, ¿sabes? Hasta aquí hemos llegado. Entonces, me da igual si el año que viene me hago 30, me hago 50, me hago 100. Me da exactamente igual. Quiero seguir pintando y me gustaría el año que viene, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta que no pueda más. Me gustaría que veamos este otro acá. Vale. Espérate que me pongo una lonchita de algo. Estoy que meter la energía. Coge, coge. Está tomado. Esta foto, aunque parezca que es de internet o algo de eso, la echó mi amigo Jun en Aranjuez, una nevada que hubo en Madrid 2008, 2009, no me acuerdo bien qué, la nevada qué año fue, y me pareció un fotón espectacular para iniciar este álbum. Tampoco no que se vea mucho mi carita. Esto fue una exposición que hubo en Príncipe Pío, pusieron el número uno. Yo ahí, bueno, aunque no se ve, pero yo iba en muletas. Es un popurrí de fotos, cabeceras. Mi primer metro de Madrid, macho. Un B7, macho, Betty Pin, ¿eh? ¿Dónde quedó ese pigüeto, chaval? Increíble. Aquí con foto con amigos, amigos varios. Pintando esta pierna, está pintando este tren, me fisuré la rótula, pintando. Estaba pintando y pisé mal, hice un clac y me quedé cojo y por eso en la foto estoy así torcido, porque me pintamos, hicimos la foto de día, tuve que volver a Madrid y directamente escayolado, macho. Lo increíble es que me fisuré la rótula. Pintando la primera pieza y me hice otra más. Me terminé esa y pinté otra más, macho. Increíble. Entonces me gustaba mucho esto, tren amigo. ¿Pensás que hay un estilo de graffiti así español o madrileño? A ver, es verdad que por ciudades sí puedes notar más estilos, pero yo creo que hay mucha variedad. Aunque tira, la gente yo creo que tira mucho a copiar estilos del guiri. O atraerlos un poco, pero hay bastantes estilos, ¿eh? También hubo una época, año 2000, yo diría 2004, 2005, un poco más adelante, salió un estilo basura en Madrid, todo el mundo hacía esa basura de estilo. O sea, era un sin estilo, era una basura. Pero era un estilo muy madrileño, claro. Por suerte ya la peña se lo ocupó un poco más. Mira qué mítica esta estación, macho. San Martín de la Vega. No me dio paneles ni nada. A ver, venga, me he hundido. Venga. Un poco de fotos. Esto es lo que te decía antes, piezas en la calle, que la peña no se la ha currado tampoco mucho. A mí sí me gustaba. Ahí le cogía ese rollo un poquito para aprender a pintar bien. ¿Sabes? Tampoco es que pinta la hostia, pero no. Tengo dos preguntas. Una es ¿por qué pintas? Y la segunda es si defin ¿cómo definirías el graffiti? Es que no me imagino qué habría sido de mí si no hubiera pintado. O sea, yo soy quien soy hoy en día por el graffiti, porque toda mi vida, todo va. O sea, el graffiti ha influido en algo, en los amigos, los contactos, la manera de vivir, en todo. Entonces, y encima desde que tenías 15 años. Entonces, es verdad que a lo mejor antes al principio, pues bueno, porque
tenía una vida más normal y era como la doble faceta, ¿no? Bueno, tienes una vida normal, trabajas con tu familia, lo ocultas, pintas. Luego ya me quita la careta, me da igual, a mi familia le cuenta todo, me suda la polla, a mi entorno, bueno, mi entorno realmente es todo de este rollo y entonces no tengo que ocultar nada. Pero, ¿por qué pinto? Me llena, me gusta. Si no me gustara, no pintaría, porque no voy a hacer algo que no me gusta y que solo da problemas, porque no hay ningún beneficio, no hay ningún beneficio económico. No te van a dar una medalla. El día que te mueras, sí, te dedicarán piezas, la gente se acordará de ti, pero me refiero, tampoco te van a poner una estatua. O sea, nadie te va a dar nada. Lo único que te llevas lo que te llevas es para ti. Y eso es lo que a mí me mola. O sea, lo que me llevo es lo que me gusta. Si no me gustara, no tendría ningún sentido pintar, pues al final son todo pérdidas. Sobre todo económicas y de tiempo. O sea, emplearía mi tiempo en hacer otra cosa, pero actualmente es lo que me llena, lo que me mola. Y toda mi vida gira actualmente en eso, en conseguir dinero para poder viajar, para poder pintar, en mi diversión, tal. Mis viajes, hago viajes relax, pero te diría un 10%, o sea, el 90% de los viajes tiene que haber graf, o sea, siempre un destino llevo los botes en el coche y tal, o sea, intento que sea así. Siempre pienso que para hacer turismo como el que haría cualquier persona, de ir a la Torre Eiffel o de ir a cualquier lado y la foto con 10.000 personas, ya tendré tiempo. Y si no llego, tampoco pasa nada, tío. ¿Sabes? Te quiero decir, yo hasta la tercera vez que estuve en París, no vi la Torre Eiffel, me dio igual. O sea, yo a veces lo contaba y la gente no lo entendía. Y yo decía, no, es que a mí me da igual. Me da igual ir a verla. O sea, voy aquí, me da igual no ver eso, me da igual. No sé, está muchas veces en Bélgica, yo no he ido a ver la estatua del niño ese meando, es que me da exactamente igual. Pero me echo el metro, me pinto los trenes, tal, la otra gente que diga, este es tonto. Cada uno con lo suyo. Ya tendré tiempo para cuando mi cuerpo no pueda más, usted quiera estar tranquilo, voy a hacer turismo normal. Digo yo, de momento, hago esto. ¿Entiendes? Sí, ¿y qué notas que cambió en todos estos años? Internet lo jodió todo. Internet lo jodió todo, tío. Sí. Para mí el progreso, en general, es verdad que hay cosas que no, pero para mí el progreso es un atraso. Tanto para la vida cotidiana como para todo. Y en el graffiti no ha sido menos. El hecho de expandirse por internet, de tal, de que la gente tenga tan fácil acceso, la gente que sube vídeos, en el momento que empiezas a subir vídeos, la gente lo ve y dice, hostia, ¿qué es esto, tal? Todo fluye más rápido y es diferente, tío. Antes querías ver piezas y o salías a verlas o esperabas a que saliera un fanzine. Que aquí, por ejemplo, en España, el que hacía los fanzines los hacía cuando le salían los huevos. O sea, de repente te los sacaba en un mes, como que tardaba 3 meses. Y hasta que no salían, no veías las piezas, que a lo mejor esas piezas ya tenían 5 o 6 meses. Y era lo actual, o sea, era lo actual, era como, hostia, mira, tal, o esto. Y analizaba las fotos, hostia, está pintado aquí, ha pintado esto, esta foto está aquí, está pintada en tal sitio, sí. Eso molaba, o te juntabas en el Galaxia, el mítico Galaxia que era aquí en Madrid, donde se revelaban fotos y se juntaban los grafiteros, intercambiaban, o enseñaban fotos. Eso era la tienda de botes, Worldwide, saludo Liras. Y también la gente, pues, enseñaba fotos si pillabas y revelado, pero creo que eso era la magia, tío, también que tenía. Ahora es todo muy más pinto, que yo lo hago, soy el primero. Me pinto y pum, mando foto a los SF, mando foto aquí a tal, ¿sabes qué quiero decir? Yo comparto la foto rápido, papá, papá. Pa. No subo redes sociales, cero redes sociales. Las redes sociales es un fracaso, o sea, las redes sociales están, pues, para que subas fotos haciendo gilipollas, para que las vean tus amigos y tu familia, para ligar, pero no puedes pintar y subir fotos, tío, es un poco de el sentido común, tío. No sé. Yo no tengo redes sociales. He tenido alguna vez antiguo, pero no tengo en general. Y entonces ahí pienso que es un poco donde se ha jodido todo eso. Que todo esté globalizado, internet, todo el internet. No sé. Pienso que haya perdido un poco la gracia. Pero bueno, al final hay que adaptarse, ¿no? Porque
Todo va evolucionando y o evolucionas o te quedas ahí estancado. Y no puedes vivir en los 90 toda tu vida, ¿no? Sí, y este álbum que queda acá, ¿de qué son esas fotos? Este es del año pasado. Y creo que tiene algo de este todavía. Porque Jurarión sí, tiene que tener algo de este. Claro, los viejos, viejos los tengo en casa. Para que este, pues, es más actual. Este modelo es muy guapo, tío. Lo retiraron de la línea privada y en Milán. Tuve la suerte de poder hacer unos cuantos. Italia me gusta mucho, tío. Ah, podríamos tener aquí el rollo que tienen los italianos, tronco. ¿Por qué? ¿Qué rollo tienen? Están más fáciles. Y no porque estén más fáciles o tal. Sino porque puedes pintar un poco. O sea, aunque te lo tengas que currar, pero joder, es que aquí en Madrid, tío, en España en general, joder, está muy complicado hoy. Y a veces te quita un poco las ganas de decir, joder, tío. O podría estar un poquito más fácil y nos dejaran pintar un poquito más, ¿sabes? Quiero decir, disfrutar. Disfrutar. Hay que disfrutar, tío. Hay que gozar. ¿Sabes? Podemos tener un poquito ese rollo de Europa. Que se puede hacer jugar un poco con. Pero bueno, no me quejo así. ¿Cuánto duraba algo que pintabas al principio y cuánto decís que dura ahora? Nada, yo creo que eso no ha cambiado. Los trenes duran lo que duran. ¿Dónde es? Italia. También Italia. Altura a Roma, por ahí. Está muchas veces en Italia. Un país muy bonito, se come muy bien, muy importante. Se puede pintar bien, a gusto. ¿Y este de acá? Este también es Italia. Esto es un tren que era de una línea privada y se retiró en el año 2001, 2002, no me acuerdo, se retiró hace mucho. Y lo tenían guardado en un, como en un pueblo, en un sitio estaba guardado y me quedé loco. Me llevó un amigo que él lo tenía fichado y es increíble, tío. O sea, estaba ahí guardado. De hecho, a mi derecha había una pieza del 2004 y no había más piezas. O sea, estaba guardado, guardado. Nadie sabía de su existencia y pum. Y pues lo tuvimos que pintar, claro. Muchas veces cuando no pinto con mi chica, le hago piezas con su nombre para que, bueno, como me hago varias, a lo mejor me hago esta, tal, pues le hago una para ella, ¿sabes lo que quiero decir? ¿Y qué puedes decir de eso de las novias y el graffiti? Yo ya tuve una. Yo tuve una novia grafitera con la que iba a pintar. Y bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas que muchas veces no necesito a nadie más para pintar. Me cojo con mi novia, planifico un viaje, nos vamos juntos, dos personas y fuera. Y luego tiene pues discusiones de pareja, tal, piques, esas cosas. Pero bueno, se lleva bien, ¿eh? Yo con Ani no tengo ningún problema, ninguna queja o así. Reseñable, digamos. Entonces, cuando pinto a lo mejor y no está ella, si me hago varias piezas, pues le cojo la Unani. Para que se ponga contenta. Yo sé que eso le gusta mucho a ella. Sí, ¿y ese F qué significa? Uf, tiene muchos significados, tío. Slim Fat, Street Fighter, Splendid Freaks, Somos Feos, Sandías Frescas. No sé, tiene muchos. El oficial yo creo que sería Splendid Freaks. Pero bueno, eso ya a cada uno le damos el que queramos. No te aburres, ¿no?, de ver fotos. Claro que no. No me había imaginado yo que no. Bueno, en esta tengo una anécdota buenísima, tío. En esa nos debieron de ver y cortaron la circulación. Y estamos solo mi chica y yo. Y cuando salimos por la estación, nos paró la taquillera
Y yo la aparté y bueno, nos salimos para la calle. Y cuando salgo a la calle, justo llega el coche de los RATP y le dije a mi chica, ni los mires. Le dije, ni los mires. Y se vio la puerta, yo seguí andando y escuché, Monsieur, 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 Monsieur. Le decía, Ani, camina, 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 no mires, no mires, no mires. No me pararon, tío, fue increíble. No entendí porque simplemente hubiera sido llegar, cogerme así del brazo y estábamos pillados. Simplemente Monsieur, 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 yo me fui y ya no. Y no fuimos. Tan fácil como es. ¿Cuál dirías que es el lugar más fácil y más difícil de pintar en Europa? Más fácil, es que depende de los lugares, pero yo creo que el sitio más fácil que he ido hasta la fecha, alguna cochera italiana que. Pero bueno, Francia tiene sus sitios fáciles, Portugal tiene sitios muy fáciles, Bélgica tiene sitios muy fáciles. Está un poco ahí, pero yo creo que Italia es el mayor cachondeo que existe, por lo menos antes. Yo me acuerdo de una cochera que entramos en pleno centro de Milán, que entramos como a las 8 de la tarde y nos fuimos a las 8 de la mañana, saliendo para cenar, saliendo para comprar Coca-Colas, o sea, saliendo y entrando a la cochera era aquello un cachondeo, tío. De hecho, me llegué a echar una siesta dentro de un tren y todo, o sea, fue como increíble, tío. Justo en esta pieza empieza 2023. Y ya todo lo que queda más, lo que has visto en el álbum, es este año y lo que tengo por revelar. ¿Ya has tenido beef por pintar? Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, lo tuve hace muchísimos años, cuando todavía no existía la palabra beef para definir un. A definir eso de tener problemas con alguien. Imagínate, muy antiguo, ¿sabes? Que es lo que te contaba antes del País Vasco, que yo iba mucho al País Vasco y pintaba, y allí los vascos pues no me tenían mucho cariño en Euskadi. Y tuve beef. Lo gracioso que la mayoría de esa gente con la que tenía beef. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Porque yo no. No os veo. No os veo. Y yo sigo. Chavales. Sigo. Paz. No deseo mal a nadie. ¿Hay algo más que quieras agregar? No me has preguntado. Dejamos esta, ¿no? No me has preguntado por esa foto. Esta foto enorme. Ese es mi perro. ¿Esto en qué año fue? Esto ha sido hace. Ha sido hace 3 meses. Esa foto. Ese día murió mi perro. Esa pieza se la hice. Se la hicimos. Entre mi chica y yo. Y pintamos, hicimos la foto y a la noche murió. Ya tenía 17 años y 5 meses. Este perro es muy conocido en mi entorno y gente que me conoce, pues imagínate, son 17 años que me acompaña este perro. Y ha sido conocido. Y esa foto es sus últimos minutos de vida o sus últimas horas. Y por eso la tengo así enmarcada. Hace 3 meses que nos abandonó. Para terminar, siempre me gusta pedir una muy buena anécdota pintando y una muy mala. ¿Cuál quieres primero? La que vos quieras. La mala, a ver, no he tenido tampoco excesivos marrones. No, a lo mejor hay gente que ha tenido muchos, o yo he tenido suerte de tener pocos. Tuve uno en el año 2007 o así, más o menos. Estaba pintando en Ávila y habíamos estado chequeando la cochera 2 horas por lo menos, tío, y ahí no había nadie. Y bajamos a pintar. Y estábamos pintando, llevaríamos nada, tío, 8 minutos, ¿no?
Y yo escucho alto ahí. Y tenía en mi espalda, tío, en mi espalda estaba el vigilante, chaval. Me acuerdo así, con la mano extendida. El tío era muy grande, tío, me acuerdo. Me giré y le vi, chaval, digo, al loro. Echamos a correr, éramos cinco, ¿no? Echamos a correr, vamos a poner que está un poquito mejor forma que ahora. Y echamos a correr y me caí, tío. Y pum, me caigo, me tropiezo, me caigo. Me levanto, sigo corriendo, me vuelvo a caer, tío. Pero no, ya no sé si en el momento que me estoy cayendo o cuando ya estoy en el suelo, le miro y está aquí, tío. Le tenía aquí encima ya. Ya, o sea, estaba conmigo, pero me dio la sensación que él se frenó. Y me acuerdo, yo estaba con varios, pero voy a nombrarlos, y grité al Plus, con una persona con la que pintaba muchísimo, buen amigo, y le dije, ¡Plus! Y se dio la vuelta el Plus y el SIAR. También estaba el SIAR en ese, y Plus y SIAR se dieron la vuelta y lo empezaron a apedrear al vigilante. Me acuerdo que el vigilante dijo, ¿queréis jugar? ¿Queréis que juguemos con las piedras? Algo así dijo, pero empezaron a apedrear, yo me levanté y seguimos corriendo y me volví a caer, tío. Y ellos ya me adelantaron otra vez, ya entrábamos en la oscuridad y me acuerdo que había algo, doblé la esquina y al doblar la esquina me volví a caer. Porque yo creo que ya no podía, estaba con los nervios o tal. Y entonces me levanté, en la cuarta vez que me caía, me levanté y me volví a caer. Y ya por un terraplén para abajo, me caí cinco veces, tío, lleno de astillas, lleno de heridas, o sea, no te lo puedes imaginar. Pues llegué a una avenida que había, que iba como paralela a la vía de tren, y estaba solo, no había nadie, ya, claro, me había caído cinco veces, tío. Y estaba solo, tío, y dije, ¿dónde voy? Pues me escondí, y me metí ahí como en unos soportales y me metí debajo de una movida que había tierra, como si hubiera una especie de balcón raro, pues me metí como debajo y estuve escondido aproximadamente 2 horas, tío. Solo escuchaba coches, portazos, voces. Y hubo un momento que dije, tío, que me cojan ya, ¿sabes? Que me cojan ya, que me estoy aquí pelando de frío, estoy con mazo de heridas, estoy mazo rayado, me he quedado solo. Y había un momento que ya estaba deseando, tío, decir, tío, cogerme ya porque este está la polla, estar aquí metido. No es un marrón muy tal, pero lo pasé muy mal, tío. Cuando ya perdí el control de las piernas, todo, es que fue una movida. Me caí 5 putas veces, tío. O sea, no me ha pasado nunca, tío. Me he caído una vez, vale, me levanto, corro. Pero me caí 5 veces, tío. Y es la angustia esa de, no sé, ya no sabía si lo tenía detrás, ya no sabía nada, me veía solo. Me levantaba, me volvía a caer, era como, joder, tío. Y al final, pues tuve que esperar eso un par de horas y vino uno de ellos a buscarme en... no me acuerdo quiénes más estaban, yo creo que estaba el Nuki, pero no me acuerdo, yo creo que fue el Nuki a lo mejor que vino a cogerme en el coche. Vino como a las 2 horas, vino el solo, sin lata, sin nada, me recogió y ya para Madrid, tío, y fue. Pero me pasé muy mal. Fuimos a pintar un tren muy especial, no lo puedo contar todo porque, aunque ya pasa el tiempo, y como a mí me gusta decir ha prescrito, pero prefiero que no decirlo del todo. Entonces fuimos a pintar un tren muy antiguo, muy, muy, muy bonito, y estábamos deseosos, nadie sabía eso, o pensamos que no lo sabía nadie, y estuvimos esperando, fuimos horas antes a ver cómo llegaba, a ver todo, para ver la estación. Era una estación en la que en aquel entonces pintábamos mucho, nos gustaba mucho ese sitio, ¿no? Y entonces de repente vino la televisión, vino la radio, Guardia Civil, policía local, y vino el alcalde de esa ciudad. Y ahí se formó un pitote en la estación para ver la llegada del puto tren. Y nosotros allí ya llevábamos horas, nos tuvimos que desplazar hasta allí. Y entonces, tío, ves llegar el tren, tanta gente, y dices tú, nos vamos, ¿no? Esto es un bajón, ¿no? Y alguien diría, no me acuerdo, ¿eh? Alguien diría, vamos a esperar. Y estuvimos esperando. De repente el alcalde se va y se fue todo el mundo. Todo el puto mundo, tío. Cuando digo todo el mundo, se fue todo el mundo. Y de repente cambiaron el tren de la vía 1, tío, que estaba en toda la vía, de la vía de toda la estación. Lo echan para atrás, que lo vimos cómo se iba y dijimos, ¡ay, loro, que se lo llevan! Y de repente nos lo colocan atrás y dijimos, tío, no te puedes imaginar ese subidón después de estar ahí 4 o 5 horas esperando, de haber visto policía, Guardia Civil, el alcalde, la radio, la tele, haber visto todo eso. De repente ves que se va todo el mundo y te lo colocan, tío, y se van y no se queda nadie en la estación, nadie. Y lo pintamos. Y fue muy,
Y voy a contar una anécdota que con una de las personas que pinté le mandó la foto o se lo dijo, que se había pintado ese tren, y esa persona le respondió: si me hubieras dicho que te has follado a mi novia, me habría dolido menos. Me acuerdo mucho de ese mensaje, tío. Me hizo muchísima gracia, sí. Porque ese tren era muy, muy guapo, tío. Muy guapo. Por eso prefiero no decir ni qué tren ni dónde fue. Porque habrá gente que no del mundo del graf, precisamente, que nos tenga mucha tirria por habernos hecho eso. Porque creo estar seguro de que somos los únicos que hemos pintado ese tren que haya circulado. Ojo, que haya rulado. Creo que somos los únicos que tenemos ese tren circulando. Y eso, oye, por lo menos tienes algo que no tiene todo el mundo. Está guay. Y para acabar, te voy a regalar una. Te voy a regalar una graciosa. Te voy a regalar una graciosa. Me fui de viaje con una persona de Madrid a París. Conducía yo, esa persona no tenía carné. Me chupé todo el viaje de noche sin dormir. Llegamos a Saint-Denis, sitio mítico, pintamos una pieza y tiramos hacia Bruselas, sin dormir, después de todos los kilómetros. Llego a Bruselas, nos preparan una misión de metro, una misión para un gordo que lleva ya 1.500 kilómetros, ha pintado un metro, tal, sin dormir. Pues ya es jodida. Tienes que tirarte de una estación anterior, te escondes en la mitad, pasas los metros, vuelves a tirar hasta la otra estación, te metes todo el andén por abajo, el andén de rodillas, con los botes en la boca. Y cuando llegamos al puto metro, la persona foránea de allí dice: ¡ah, loro, una cámara, esa cámara no estaba! Y echa a correr, tío. Pero echa a correr que... ¡pum, pum! ¿Dónde está? Ya se ha ido. Y yo le dije: ¿para dónde vais, gilipollas? Que no, es una puta cámara. Todos echaron a correr, bro. Yo estaba, te lo juro, que no sabía ni cómo me tenía en pie. Y dije... y me fui andando, pero me fui andando. Y subí al andén, y subo andando, y llego a las escaleras mecánicas, y subo aquí, agarro mi pasamanos, andando. Reventado, no podía ni pestañear, o sea, estaba reventado. Cuando estoy saliendo a la calle, lo único que veo son luces azules. Digo, bueno, pues ya está. Y cuando ya veo la calle, el primero que salió corriendo, ese es el libro. Ese es el libro. Los otros dos que salieron detrás de él estaban ahí detenidos. O sea, los guardias no habían tardado en nada. O sea, no me lo explicaba. No habían tardado en nada. ¿Vale? Los tenían detenidos. Y yo salí y estaban ahí. Y lo único que se me ocurrió, tío, es decir: ¡ay! Y dije: ¡ay! Y seguí andando. Me monté en mi coche y me fui, bro. Y fue increíble porque me monté en el coche y cuando me estaba yendo, me dijo uno de los que estaba detenido, me dijo: tío, impresionante. Dijeron: el gordo también. Tardé tanto en salir, entre lo que andé el túnel, subí las escaleras, agarré el pasamanos, tardé tanto en salir que ellos ya no contaban conmigo. Fue increíble, tío. Me fui andando, pasé delante de los guardias saludándoles, yo ya me había cogido y me monté y me fui, tío. Fue impresionante. Y bueno, pues aquí ha terminado, ¿no? Amigo, como te dije en la entrevista, mi sueño era Nueva York, donde todo empezó, y lo he conseguido. Simplemente quería compartirlo contigo para que lo supieras. Y bueno, estuvo bien, estuvo muy bien, se ha dado muy bien. Me voy muy contento. Así que eso te comento. Un abrazo y cuídate, ¿vale?